Campos dator, ejemplo e de corazón a Galiza, futuro en la terra. A muy buena tarde, buenas tardes. Por seguir con la música, en el largo viaje de seis horas, en el que hoy pues hemos venido por la mañana desde Galicia hasta Donosti, venía pensando en una canción que hace años, en los 90, escuchaba bastante a menudo y que seguramente muchos y muchas conozcáis: Borreroak baditu, milaka, urpegi. El verdugo es el hombre de las mil caras. Si hoy quisiéramos ponerle cara a las mil caras del verdugo, tendríamos que escoger las caras de los culpables de los recortes sociales, de los culpables de la liquidación de derechos, de la corrupción o de la exclusión social. Serían caras como la de Rajoy, la de Feijó, la de Barcina, la de Botín, la de los hombres de negro. Frente a ellos estuvimos en el pasado y también frente a ellos, defendiendo nuestras vidas y nuestro futuro, estamos y estaremos hoy. Lo decíamos en Bilbao hace unas semanas en el encuentro que Euskal Herria Bildu celebró con otras fuerzas de la izquierda europea en contra de la Troika y en defensa del derecho a decidir. Y lo recordaba también ahora David, esta Unión Europea no nos vale. Entendemos que esta Unión Europea es una estructura fundamentalmente antidemocrática y antisocial, que trabaja, que está pensada y desarrollada al servicio del gran capital, al servicio de las élites y de los lobbies que de verdad nos gobiernan. En esta Unión Europea gobierna el dinero y obedece la política. Gobiernan organismos como el Banco Central Europeo o la Comisión Europea que no son escogidos por la ciudadanía y lo hacen al servicio de los grandes poderes a costa de los intereses de las personas y de los pueblos. Quieren convertir derechos colectivos de todos y todas en oportunidades de lucro y de negocio para unos pocos. Por eso en el BNG hemos estado siempre en contra de este modelo de Unión Europea. Lo estuvimos en el 86, lo estuvimos en los 90 contra Maastricht, lo estuvimos en contra del Tratado Constitucional y lo estamos ahora. Nuestra apuesta es superar la Unión Europea, hacerle frente a la Europa del capital para construir entre todos y todas la Europa de los pueblos y de las personas. Por eso estamos en esta coalición de los pueblos deciden, los povos deciden. Para eso nos hemos puesto de acuerdo y hemos decidido caminar juntos para decirle no a esta Europa que salva a la banca y que condena a la exclusión social, a la inmigración y a la pobreza a millones de ciudadanos en todo su territorio. Los ataques que recibimos, por cierto, tanto aquí en Euskal como en Galiza, demuestran que estamos en lo correcto, que estamos defendiendo las causas que son justas y demuestran que efectivamente, como dice uno de nuestros lemas, somos el voto que les duele. Queremos estar, obviamente, a partir del 25 de mayo en Europa para decir no a la Europa del capital y también para defender el derecho a decidir. ¿Qué hay más democrático, nos preguntamos, que poder consultar a la gente? ¿Por qué preocupa tanto en Madrid que la sociedad catalana, vasca o gallega pueda decidir libremente sobre su futuro? Defenderemos y llevaremos a Europa el derecho de autodeterminación que es el derecho a decidir sobre nuestras vidas, a vivir de nuestros recursos, a decidir la manera en la que queremos construir nuestro futuro. Derecho a decidir quiere decir también hoy posibilidad real de desarrollar políticas confrontadas a las políticas neoliberales hoy imperantes. Lo hablábamos por la mañana con David precisamente y le comentaba, medio de broma, medio en serio, la... Una anécdota que es cuando en Galicia escuchamos estas amenazas que recibe el pueblo catalán desde España de que si dice sí a la independencia tendrá que salir de la Unión Europea. Y yo le comentaba a David que eso en realidad no es una amenaza, es una oferta de dos por uno imposible de rechazar realmente, ¿verdad? <laughs> En el camino de la defensa del derecho a decidir, de la libertad de nuestros pueblos, nos hemos encontrado y creemos que será para mucho tiempo. Yo a nivel particular y en nombre del conjunto de la militancia del bloque nacionalista galego, pero también de los miles de personas que se han activado y que se han ilusionado en Galiza alrededor de esta candidatura de Riek Erabaki, de los pueblos deciden. Quiero transmitiros nuestro apoyo, nuestro cariño y un saludo. para todos los eh, candidatos, candidatas, todo el cuerpo social de Euskal Herria Bildu. Este saludo se incluye, por supuesto, a todas las personas que estáis hoy aquí, pero queremos también hacerlo extensivo a todas aquellas que no pueden estar. Y de igual manera, De igual manera que hacía hace unos momentos David, dejadme también que personalice todas esas ausencias en la figura de Arnaldo Otegui. Un Estado que encarcela a un hacedor de la paz demuestra qué clase de Estado es y cuánto miedo tiene en el fondo a la voluntad colectiva del pueblo vasco de decidir su futuro. Hoy estamos aquí, en esta Plaza de la Constitución, con todas estas ausencias. Pero ojalá en no mucho tiempo, ese es nuestro deseo, podamos reencontrarnos con Arnaldo y con todos los demás aquí presentes en la Plaza de la Independencia. Mucha fuerza, muchos ánimos, Errie Keraba aquí, Gore Euskadi, Escatuta.